En horas de la madrugada, aproximadamente de la 1:15 de la madrugada, cuando ya se habían cerrado las puertas de la terminal, fueron sorprendidos el personal que estaba de seguridad y la inspectora por tres encapuchados que ingresaron por una puerta de una oficina del fondo de la terminal del ala este, donde, bueno, barretearon la puerta, queda sobre la calle Río Negro, y bueno, y ahí ingresaron por el pasillo hacia acá, hacia la oficina nuestra. Y bueno, amenazaron a la inspectora, al personal de seguridad, y los encerraron acá en la oficina. Y bueno, de ahí comenzaron a romper las oficinas sobre el lado este. Buscaban dinero, se sabe que buscaban, le pedían algo en particular a la inspectora y a la persona de seguridad. Sí, revisaron los cajones de acá de la oficina buscando plata. Le decía que acá no teníamos plata. Y bueno, y ahí empezaron a romper las oficinas hacia el lado oeste de la terminal. Los daños en las oficinas de cada una de las empresas son importantes. Sí, rompieron los vidrios, en algunos casos las puertas, y bueno, y daños así de los vidrios, más que todo. La inspectora y el hombre de seguridad que fueron, nos decía, fueron encerrados, pero ¿sufrieron algún tipo de daños, algún tipo de lesión? No, sufrieron ningún tipo de lesión. Se dio aviso a la policía, por supuesto. Sí, al momento que se retiraron estas personas, bueno, que pudieron llamar a la policía, bueno, se acercó la policía, hizo todas las pericias, o sea, correspondientes y bueno, y dejaron una consigna policial toda la noche. ¿Cómo pudo la inspectora y su acompañante dar aviso de lo sucedido teniendo en cuenta que estaban encerrados, según nos comentaba? Sí, no, eso fue después que se retiraron, que ya pudieron llamar, una vez que se retiraron a estas personas. Walter, aquí en la esquina, justo sobre Alem y Río Negro, hay una cámara de seguridad de las que pertenecen al municipio. ¿Se puede haber tomado algún tipo de imagen? Sí, toma todo lo que es las playas de la terminal, de donde La parte estaciona trasera, la digamos. parte trasera donde estacionan los ovnis. Y bueno, la parte interior, no tendría conocimiento si lo tomará la parte interior de la terminal. Desde hace algún tiempo los vecinos justamente de la cuadra aquí enfrente sobre Río Negro vienen reclamando mayor iluminación. ¿Ustedes también consideran que hace falta? Sí, hay sobre la calle Río Negro, sobre todo, falta de iluminación. Necesitaríamos más iluminación sobre ese sector. Bueno, fue solo un susto, algunos daños y no pasó a mayores. Sí, gracias a Dios no pasamos a mayores.